Bienvenidos jóvenes nuevamente a la clase de educación física. El día de hoy, como ya les había dicho, vamos a clasificar la clase de dos formas y de dos maneras. La primera la va a ser una parte, una actividad súper chévere que el profe Darío va a trabajar con ustedes. Y la segunda va a ser la parte de los vendajes que se había pedido para que traiga usted el día de hoy su bendita, la que estamos ocupando. ¿De acuerdo? Por favor, para que ponga todas las ganas de participar, ¿sí? Ponga toda la actitud. Si usted pone una buena actitud aquí, es cuando encontramos, es cuando tenemos buenos resultados. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a empezar, ¿sí? A continuación va a dar el profe Darío la actividad. Continúe, profe Darío, buenos días. Listen. Profe, buen día. Chicos, buen día. Hola, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar con la actividad donde vamos a mezclar algo de agilidad y a reflexionar un poquito. Ok, así que vamos a buscar una hoja, ya sea de papel bond, de cuaderno, de lo que usted disponga, y un esfero. Busque cualquier hoja que usted tenga, no importa si ya está escrita. Listo, si ya tengo la hojita, la coloco en su pantalla para poder diferenciar si quién nos falta. Perfecto, chicos. Listo, perfecto, creo que estamos todos. Ok, identifico mano dominante, mano con la que trabajo al 100%, con la que escribo, como y hago lo principal. Si soy derecho, derecho. Soy izquierdo, izquierdo, mi mano dominante, ¿ok? Mano no dominante, con la que realizo muy pocas veces actividades y con la que no uso muy a menudo, ¿ok? Así que vamos a tomar el esfero con la mano dominante y vamos a escribir nuestros dos nombres y nuestros dos apellidos en 10 segundos, ¿ok? Vamos, tiene 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Esfero arriba. Esfero arriba, ya deje de escribir. Ok, cambio. Mano no dominante. Si soy derecho, cambio a izquierda. Y si soy izquierdo, cambio a derecha. Ok. Va a escribir lo mismo, sus dos nombres y sus dos apellidos Dicen. en 10 segundos. Ok. Vamos, 10, Dicen. 9, dime, 8. Puedo escribir guacho nomás. Completo, chicos, completo. Es 7, que me llamo Washington Christopher Betancourt. 6, inténtalo, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, espero arriba. Deje de escribir. Hasta dónde se quedó, no importa. Reflexionamos después. Listo, cambio, mano dominante. Trabajo, rápido, agilidad. Razono, va a escribir cinco colores en 5 segundos, ¿ok? Dele, 5, 3, 2, 1. Ok, espero arriba. Espero arriba. Perfecto, razono más rápido. Va a escribir 5 animales en 5 segundos. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, espero arriba. Espero arriba, deje de escribir. Ok, cambio. Mano no dominante. Va a escribir de los animales que usted escogió, va a escribir dos favoritos. ¿Ok? 5 segundos. 5. 4, 3, 2, 1. Perfecto, espero arriba. Espero arriba. Perfecto, cambio, mano dominante. Va a dibujar una casa. Va a tener 10 segundos para realizarlo. Dibuje su casa. ¿Listo? 10, 9, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, sobró tiempo, ¿verdad?
Ok, súper fácil, con la misma mano dominante. Va a dibujar un caballo. Dibuje un caballo, trate de dibujar un caballo. 10 segundos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, súper bien, listos. Ahora, concéntrese en su pantalla. Se va a mirar fijamente usted mismo, no mira a nadie más, solo a su pantalla, ¿ok? Mírese fijamente y se va a dibujar, va a tener 10 segundos más para dibujarse, ¿ok? Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, excelente, espero arriba, listo, ahora va a buscar a alguien de su pantalla, a quien usted más le parezca más fácil de dibujar, o quien le agrade, o si le cae mal, bueno, en esta vez le va a dibujar y ya se le va a pasar, ok, le va a dibujar a cualquiera de sus compañeros, listos, pero lo va a dibujar al lado de su dibujo, de donde se dibujó usted, al ladito le va a dibujar, ¿ok? Listo, tiene 10 segundos, empiece, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, esperito arriba, ok, guarde. Eso espero, guarde su espero. Vamos a razonar y a reflexionar. Listo, veamos el nivel de agilidad que tenemos. La primera orden, pulgar arriba si lograron escribir dos nombres, dos apellidos con mano dominante. Listo, perfecto. Vamos bien. Segunda orden, con mano no dominante. ¿Quién logró escribir el primer nombre? Pulgar arriba si llegué al primer nombre. Perfecto, todo, súper bien. Al segundo nombre. Perfecto, perfecto. Vamos bien si llegamos hasta el segundo nombre. Al primer apellido. ¿Quién llegó al primer apellido? Súper bien. Listo, la mayoría. Ok. ¿Quién logró escribir todo su nombre completo? Dicen. Listo. A ver, dicen, levante, pulgar arriba, ¿quién logró? Dicen, yo escribí todo mi nombre, pero es que es muy cortito y aparte solo tengo un nombre. Ah, no, pues sí, trampas, no, mentira. No, muy bien, chicos. Vamos bien hasta ahí, ¿ok? Listo. Razonamos todos los colores y razonamos los animales. Dentro de los animales, yo creo que el 100% puso perro, gato, ¿verdad? Ok, ya, ¿y por qué no ir más allá de un perro, de un gato? Existen muchos animales. Listo, razonamos otra. Todos van a mostrarme su casa en la pantalla, su casa en la pantalla. Listo, excelente chicos, veo que la mayoría sí acertó al 100% a lo que quería llegar, pero sí hubieron unos pocos que por ahí solo hicieron triángulo, cuadrado, por ahí cualquier cosita y se acabó. Les sobró tiempo, ¿verdad? Así le hubieran hecho añadido detalles y todo eso, les sobró tiempo. Reflexión, ¿por qué no mejorar un poquito más? ¿Por qué no dar un poquito más? Si me sobró un poco de tiempo. Si tengo demasiado tiempo, puedo dar un poquito más. Puedo escribir un poquito más, alargar un poquito más, mejorar. ¿Listo? Eso les va a servir durante toda su vida, porque si me sobra tiempo y si lo hago rápido, siempre va a haber alguien más. Si yo ya soy un profesional
Listo, y lo hago así de rápido, pero viene otro profesional, lo hace más detalle, corrige detalles y todo eso. Entonces, ¿quién cree que se va a quedar con el trabajo? ¿Sí me entienden, chicos? Así que, si les sobra tiempo, a dar lo mejor. Ok, todos, su caballo en la pantalla. Caballo, caballo en la pantalla. Caballo, vaca, lo que hayan dibujado, no importa. Listo, perfecto, súper bien. El éxito de esta es cumplir, ¿sí? No sé, por ahí, o sea, se le resulta complejo o por ahí, cómo lo dibujo, cómo lo hago. Así lo hayan hecho, como lo hayan hecho. Lo importante es cumplir. Y las dos últimas. La primera, muéstreme su dibujo. ¿Cómo se dibujó usted? Muéstreme, no importa. Perfecto, ¿cómo se dibujó usted? Muéstrame, muestro. Por ahí se han puesto barba, creo. Pero a nadie lo veo con barba. Listo, perfecto, chicos. Una cosa dibujarme, saber que me quiero, saber que me importo y todo lo demás. Ahora muéstrame su foto, su dibujo con la de su amigo, con quien quiso dibujar. Muéstreme. Perfecto. Listo, por ahí le han dibujado un poquito mejor al amigo antes que ustedes. Parece que no se quisieran nomás. Veo muy buenos dibujos, chicos. Excelente. Lo importante de esto es cumplir, ¿sí? Reflexionar y razonar sobre algunas cosas que les va a ir sucediendo durante toda su vida, tanto estudiantil y después cuando sean unos profesionales en su vida laboral, ¿ok? Éxito, chicos. Muy buena su participación. La hojita la van a guardar. La van a guardar como recuerdo. ¿Listos? Y si un día la encuentran por ahí tirada, reflexión. Ok, chicos, muchas gracias. Listo, profe Darío. Gracias por la actividad, muy buena, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a todos, por favor, jóvenes, el profe Darío. Sí, espero que les haya gustado a ustedes la actividad que les planificó él. Levanten la mano a quien no le gustó. Ah, Yosel, no te gustó, ya te vi. Lo siento, fue una equivocación. Ah, bueno, se equivocó. Perfecto. A la Mariu no le ha gustado tampoco, según lo que No, veo. dicen son aplausos. Ah, listo. Pero estoy diciendo levante la mano, pues jóvenes. Perfecto. A ver, la hojita que el profe Darío les hizo hacer ahora, ¿sí? Va a ir en el resumen del cuaderno virtual del día de hoy. Escúchame bien. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a poner la actividad, le va a tomar una fotito y le pone en el cuaderno virtual. ¿De acuerdo? Le agrega más de lo que vamos a hacer, le agrega en su cuaderno virtual, le pone ahí su comentario, su reflexión y pone la imagen. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, la mayoría de ustedes le puede tomar una fotito con el celular y solamente coge y le pega en el documento. No sé si estamos claros, completos con todo lo que estoy indicándoles. ¿Sí? Perfecto, listo. Entonces, por favor, saque. Cada uno de ustedes su venda. Hay que tomar. Hola, Giselle. Listo. Vamos, saque su venda y nos vamos poniendo de pie, por favor. Póngase de pie. Perfecto, nos vamos a poner. Listo. Como ustedes saben, las señoritas y señores, van a estar con pantaloneta. Los señores, obligatorio la pantaloneta. Las señoritas. Corta, licra larga, para trabajar la siguiente actividad. ¿De acuerdo? Muy bien, todo el mundo venga acá, por favor, venga acá. Listo, lanzamos atrapa izquierda, lanza atrapa derecha. Vamos a ver cómo están activos ustedes el día de lanza, atrapa. Nadie está sentado, Mario, ponte de pie. Póngase de pie, López Negovi, póngase de pie. Perfecto, vamos, trabaje, trabaje, lance, 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 de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Listo? Muy bien, perfecto, vamos. Ahora, más fácil, subo rodilla y por debajo de la rodilla.
Sí, por la parte de atrás de la rodilla voy a lanzar. ¿De acuerdo? Vamos. Baje, por favor. ¿Sí? Mira lo que vamos a hacer. Subo rodilla, lanzo, subo, lanzo, subimos, lanzamos, subimos, lanzamos. Miren, miren, vamos lanzando. Veo quién está trabajando. Veo bastantes cámaras apagadas, jóvenes, y esa no es la idea. Vamos trabajando, dele. Lance, atrape, vamos. Uno, les voy contando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y once, por allá se les cayó alguien. Doce, controle, trece, catorce, quince, dieciséis, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Soltamos la venda. Dejamos la chiquita ahí. Tenga la venda. Téngala, téngala, téngala. No la suelte. Téngala, téngala, téngala. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Suelte la venda hacia el frente y sin que se caiga ni tope el piso, la atrapamos de las dos esquinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahí. Entonces vamos a comenzar. Están las vendas tomadas de las dos esquinas. Listo, vamos, comience a moverla. Mueva las manos, mueva las manos, mueva las manos, mueva las manos. Perfecto, controle, controle, controle. Movemos manos. ¿Sí? Y va a subir mano derecha hacia arriba. Mano izquierda la mantiene desde la parte de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de estirar. ¿De acuerdo? Sostenga y suelta la mano para que la mano izquierda no tope el piso, perdón, para que la venda no tope el piso, tiene que mover la mano derecha. ¿Sí? Muévele círculos para que la venda no tope el piso. Muévele, 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 que no tope el piso, no tope el piso, no tope el... Ya se te cayó Ceci, no importa, dale, 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 dale. Vamos, muévale que no tope el piso. Allison, se te va a topar el piso. Dele, 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 dele. Perfecto, cambiamos. Paramos ahí. Sostenemos con las dos manos. Sí, muevan las manos. Muevan, 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 muevan. Y cambiamos. Mano izquierda. Comienza a mover. Y mano derecha va a sostener nada más. ¿Listo? Movemos en espiral. Mismo ejercicio. Mueva, 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 mueva. Y soltamos para que no tope el piso. Suelte. No debe topar el piso. Soltamos, 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 soltamos. Suelte, 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 suelte. Dale, 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 dale. Muévale la mano, muévale. Velocidad para que no se le caiga. Muévale, muévale. Perfecto. Josué, no te veo trabajar. Muy bien, chicos. Perfecto, muy bien, jóvenes. Perfecto. Paramos ahí, nos recuperamos, ¿verdad? Ahora sí, cogemos de los extremos la venda. Coja de los extremos. ¿Ya? Y mira lo que vamos a hacer. Por el lado izquierdo va a pasar y regresa hacia el frente. ¿De acuerdo? Me pongo de lado para que vean trabajo. Listo, por el lado izquierdo y pasamos por el frente. ¿Vale? Vamos de nuevo. Uno, dos, tres, pero tiene que mover columna. Cuatro, vamos moviendo columna. Tres, de movimiento de columna. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, cambiamos. Lado derecho, izquierda, la mano izquierda va a pasar por arriba, la derecha por abajo. Listo, vamos de nuevo. Uno, dos, tiene que girar la columna, chicos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, muy bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a colocar la venda en su mano, en su hombro derecho. ¿Sí? Coloque la venda en su hombro derecho. Vamos a colocar
Coloque la vena en su hombro derecho. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a enrollar la venda. ¿Listo? Dele, por favor, enrolle la venda, el que me gana. Me dice, gané, profe. ¿De acuerdo? Y vamos viendo qué puesto quedamos, ¿de acuerdo? Enrolle la venda, por favor. Enrolle la venda. La venda no puede topar el piso, chicos. Enrolle la venda. Enrolle, perfecto. Ya está. Perfecto, Bruce, primero. ¿Quién llega segundo? Ya, Alicen. Washington, segundo. ¿Quién llega tercero? Ya, Alicen. Perfecto, Mateo. Y ahí, Dayana. ¿Quién llega quinto? Yo. Mariu, perfecto. Yo, Alicen. Exacto, listo. Pero dejen terminar, chicos. Ustedes están una máquina venida el día de hoy para enrollar la venda, ¿verdad? Están con toda la actitud y eso es lo importante. Uno... Ya me demoré demasiado, antes les ganaba yo, no me ganan ustedes. Pero bueno, chicos, es importante. Listo. Muy bien, ahora sí viene ya la parte práctica de la clase. Sí, es un vendaje súper sencillo, súper práctico, que lo vamos a hacer como el vendaje básico. Así que vamos a traer una silla como esta, ¿de acuerdo? O una silla que usted disponga en casa. Se va a sacar su zapato derecho. ¿Sí? De su pie derecho se va a sacar su zapato derecho y mire lo que vamos a hacer. ¿Ya? Estiramos completamente la pierna, estire. Estiramos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo siguiente. Medimos dos dedos arriba de la rodilla, mida dos dedos arriba de la rodilla y comenzamos a hacer el vendaje. ¿De acuerdo? Damos la primera vuelta. Le fijamos bien. ¿Y cómo va a ser la forma de descender? Vamos a descender en espiral sin que ninguna parte quede descubierta, ¿de acuerdo? Vamos bajando. Baje, por favor. Vamos bajando. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, volvemos a subir. Una vez que nosotros ya estamos acá, subimos, por favor, suba, ¿de acuerdo? Suba la venda hacia la parte superior. Perfecto, ajustamos en la parte superior. Listo, nos colocamos nuevamente el zapato, la sandalia, la babucha, el calzado que esté utilizando, nos colocamos. Listo. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Miren, es algo tan sencillo y práctico. Caminamos hacia atrás, caminamos hacia el frente, caminen. Caminamos hacia atrás, al frente. Comenzamos a trotar hacia atrás. ¿Sí? Derecha, izquierda. Perfecto. Y vamos, al frente subimos. Uno, vamos, suba. Dos, tres, 4 y 5. Abrimos ahora sí hacia su lado derecho. Lo abrimos. ¿Listo? Vamos. 1, abra. 2, 3, 4 y 5. Perfecto, jóvenes. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la prueba con la pierna izquierda que está sin hacer el vendaje. Suba la pierna hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos, pierna izquierda, sí, perdón, cambiamos de ejercicio, pierna izquierda, abra, ¿sí? Abra, 3, 4, 5. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es la diferencia? La pierna que está obviamente puesto la venda, usted va a tener una mayor fijación, ¿sí? Ese es el objetivo de fijar y estabilizar la articulación de la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tal vez tenemos algún tipo de lesión deportiva, sea que jugó básquet, boli, fútbol, tenis, y necesitamos sujetar porque puede ser que tal vez esté inflamada la rodilla y podamos estar lesionados, entonces tenemos que realizar una inmovilización como esta, ¿de acuerdo? Suéltese, por favor, chicos, suéltese la venda. No soltamos la venda, por favor, jóvenes, suéltese la venda, suéltese, 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 suéltese.
¿Listo? Y ahora sí, se suelta, enrolla lo más pronto posible y paso revisando cómo se va, usted mismo se va a inmovilizar la rodilla izquierda. ¿De acuerdo, jóvenes? Rodilla izquierda, perfecto. ¿Listo? Enrolle su venda y la rodilla izquierda está bien. ¿Estás con la derecha? Ah, estás desenrollando. Espere, profe, ya me acuerdo cómo sabía decir el Stalin ya. Dale, dale. Listo, vamos. Se va a hacer un buen vendaje de la rodilla izquierda. Perfecto. Listo, enrollamos venda, por favor, enrolle venda. Listo, 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 listo. Y realice el vendaje en la rodilla izquierda, jóvenes, ¿de acuerdo? Realizamos vendaje en rodilla izquierda. ¿Estamos claros? Perfecto, inicie, por favor, y vamos, y me va avisando quién va terminando. Ya terminé, Lice. A ver, no sé, Ceci, si nos puedes indicar, por favor, para irte viendo. Deme un ratito, me paro en la silla ya. No te escuches eso. Deme un ratito, me paro en la silla. Ya, chévere. Con cuidado, pero sin caerse, ¿ya? A ver. Ya, cállate. Cállate. Perfecto, Ceci, muy bien. Chévere, veo que has mandado bien la, has distribuido bien la venda y eso es lo bueno, ¿verdad? Muy bien, Ceci, perfecto. Enrolle su venda, Stalin. Muéstreme. A ver, los que van terminando me van subiendo la manito azul del Zoom, ¿de acuerdo? Manito azul, perfecto, Stalin, gira. Chévere, Stalin. Bueno, Stalin tiene experiencia en lesiones, él sabe, ¿verdad, Stalin? Cómo inmovilizarse. Listo, perfecto, enrolle, Stalin. Vamos, con Vargas, Stephanie, por favor. Suba, suba la pierna, suba, Stephanie. Listo. Perfecto, Stephanie. Muy bien. Vamos con León Mariú. ¿Dónde estás, Mariú? ¿Se me perdió? Se perdió. Ya te encontré, Mariú. Ya te encontré. Perfecto, Mariú. Muy bien. Veo que la mayoría ya sabe distribuir muy bien la venda y eso es importante. Perfecto. Vamos con López Danae. Listo, Danae, perfecto. Vaca Luis. Listo, Luis. Chévere, muy bien. Díaz Fernando. Perfecto, Fernando, estamos muy bien. Washington Bentancur. Listo, Washo. Perfecto. Chalapuda Yana. Perfecto, Dayana. Si te das cuenta que en la parte de la rodilla, en la parte frontal, se nos está abriendo un poquito el vendaje. Sí, exactamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es cubrir toda esa partecita para que no se nos mueva. Sí, pero está muy bien. Es el primer vendaje que lo hacemos y está muy bien. Listo. María, no teníamos que inmovilizarnos la mano, era la rodilla. De acuerdo, vamos con Melanie Salán. Perfecto, Melanie. Listo, muy bien. Vamos. Mande. Alison, estás prendido el micrófono. Ah, perdón. Igual ya acabé, Alison, si me puede ver el mensaje. Ya te veo, ya. Vamos con Ayo Shirley. Perfecto, Shirley, listo. Vamos con Barreno Melanie. Muy bien, Melanie.
Listo, Melanie, perfecto. Vamos, Alison, muéstrame, perfecto, majito. María Rodríguez, ya te vi. Listo. Muéstrame, perfecto, Alison. Muy bien. Mateo Díaz, ¿cómo te fue? Sin caerse, no quiero que se me lesionen de verdad. Ya no sean tan profesionales tampoco, chicos, ¿verdad? Listo, vamos. López Nairobi. No, creo que está con problemas, Nairobi. Vamos con Michelle Molina. Albita, muy bien. Feliciano, ¿cómo abre la cámara? Bueno, ya me doy cuenta, pero sí está trabajando, ¿verdad? Alba Guerrero y Michelle Molina, perfecto. Listo, dele. Perfecto, Michelle. Perfecto, Albita. Sí, perfecto, Albita. Albita también sabe de lesiones. Listo. Josué Cajas, ¿cómo quedó su rodilla? Está de Bruce Toscano, muéstrenos. Mateo Escudero, también de paso, muéstrenos la rodilla. Listo, Mateo. Bien, Bruce. Bueno, Bruce también sabe de lesiones, él también sabe cómo manejar las circunstancias. Mande. Yosel, muéstrenos. Listo, Yosel. Nos falta distribuirle un poquito mejor abajo la venda, pero ahí está muy bien. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a quedar ahí, por favor, la primera clase de vendajes de rodilla. Vamos a quedar ahí. La siguiente, vamos a aprender a inmovilizar la parte de la rótula de la rodilla. ¿De acuerdo, chicos? Así.